Mirá cómo quiero empezar esta nota. Abrazado, dame un besito. Pipi. Marito, alguna vez empezaron así algunos amigos y no terminaron. Feliz. Un amigo mío, Cito, Coti, todos esos, no sé si los conocés. Están por comer con el indio. Placer verte, placer. El placer es mío, Pipi. Igual. Bueno, un festival especial, porque con la noticia que todos conocemos, que conocimos hoy al mediodía, pero la gente, como lo hubiese querido el potro, está de fiesta. Sí, exactamente, hay fiesta en el cielo. Porque llega Heraclio Catalín Rodríguez para encontrarse con la negra Mercedes Sosa, para encontrarse con los tucumanos Tucutucu, Romero Bulacio, para encontrarse con la Castro, con la Tamara, para encontrarse con los otros más grandes todavía, como Jaime Dávalos y tantos otros nombres, los mismos Ábalos. Digo, hoy ha sido una noche muy especial, sin duda alguna. Una mezcla, bien decías, Marito, para todo el país también, cosa que... Me alegro y te felicito. Hay una fusión, hay una mezcla rara de pena, tristeza y alegría a la vez. El Indio Lucio Rojas la rompió toda. ¿Y ahora los Tequis? Ahora los Tequis, muy buen espectáculo de las cuatro cuerdas. Es una noche de sorpresas. Está la televisión pública, está Cadena 3 de Argentina, está Radio Nacional, están ustedes. Para nosotros es un hecho más que auspicioso. Nunca tan federal el festival entonces. Es cierto, es federal por excelencia y de eso se trata, lo decía recién el ministro Lombardo, cuando manifestaba que quiere posicionar el festival junto a los mejores y los más grandes del país. Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás.